Enero, febrero, marzo y los meses del verano que casi no vienen turistas. Ese turismo se va al piso. Hola, mi gente, que es la que hay por aquí. Les saluda Alexis Rosado. Mi gente, esto no es Cobra Kai, no se asusten, es que vamos para Sanz. Estamos ready ya aquí en lo que es el estadio Irán Beaton. Pero les debo decir que, al igual que ayer, que se me olvidó comentárselo, las guaguas que te llevan hacia San Juan salen a las 2 de la tarde. O sea que si usted llega aquí al mediodía o a la una, sabe que no se va a ir rápido. Tiene que hacer fila y esperar hasta que sean las 2 para poder ir a San Juan. Bueno, gente, decidí coger el taxi ya que las guaguas son hasta las 2 de la tarde y yo llegué ayer a las 12 del mediodía, así que pagué $5, me dejaron aquí en la Plaza Colón. Ahora vamos por allí a disfrutar, así que sigan ahí conmigo, mi gente. Y aprovechando que San Juan está vacío, les muestro aquí la vista hermosa que tenemos aquí en el viejo San Juan. Otro lugar de foto obligatoria, mi gente, es en esa garita que queda ahí justamente al lado del Castillo San Cristóbal. O sea, la vista que usted va a tener ahí en esa foto es esta, mi gente. Chequen esto. Bueno, ya ubicamos aquí en la calle San Sebastián. Por aquí tienen ventas de cuadros y pinturas. Y así luce ahora mismo la calle San Sebastián. Son ahora mismo casi la 1 de la tarde. Todavía las guaguas que vienen hacia acá no han llegado. Así que estamos por ahí pendientes a todo ese corillo que va a venir por ahí el día de hoy, que hoy es viernes, mi gente. Ricardo Alegría dijo: los puertorriqueños sentimos mucho orgullo por nuestro viejo San Juan, pero lo estamos perdiendo. El triunfo del PIB Victoria Ciudadana en las elecciones será la salvación de Puerto Rico y, por supuesto, del viejo San Juan. ¿Cómo se llama? Perdóname. ¿Cómo usted se llama? Miguel Rodríguez. Hola, yo soy Alexis Rosado. Le pregunto por qué piensa que el viejo San Juan lo estamos perdiendo. El 90% de los comercios de San Juan es de extranjeros, no es de puertorriqueños. Okay. Y ellos son los que se están beneficiando enormemente del turismo. Pero podemos recuperarlo. Eso tiene que ser un proceso donde el pueblo de Puerto Rico, en una forma, ¿verdad?, yo diría que ordenada, vuelva a recuperar, porque ¿de qué vale que el gobierno diga que el crecimiento es enorme, que estamos muy bien económicamente, porque el turismo ha venido a salvar a Puerto Rico? Ajá. Mira, primero que el turismo es el mayor beneficiario de San Juan. Exacto. Y número dos, oye, el turismo es una industria que de cierto tiempo, cuando en el invierno que vienen muchos turistas americanos, diciembre, enero, febrero, marzo, y los meses del verano que casi no vienen turistas, ese turismo se va al piso. Entonces era como cuando Puerto Rico dependía de la caña. Cuando llegaron los americanos aquí en 1898, los puertorriqueños no dependían, éramos colonia de España, pero no dependíamos de España. Todo se fabricaba aquí, todo se producía aquí, toda la comida era de aquí. Sí, los locales. ¿Qué vinieron ellos? Convirtieron a Puerto Rico en una hacienda azucarera. Todo Puerto Rico era caña y los que se beneficiaban eran los dueños de esas centrales, que eran de Wall Street, de Nueva York, ¿sabes? Cuando venía la zafra, se corta la caña y eso, pues había progreso, cuando venía la otra época, que los meses que le llamaban los
meses de hambre, de la hambruna. La gente no había caña para cortar, no había caña para cargar, no había caña para producir melado, no, para producir azúcar. Y eso era una hambruna. Y ahí fue que surgió la figura de Pedro Albizu Campos. Que en paz descanse. Perdóname. Que en paz descanse. Que en paz descanse, claro. Te pregunto, ¿usted piensa que con las votaciones que se arreglaría el país votando diferente en bueno, estas elecciones tenemos próximas? Que cambiar el curso si seguimos así. Ahora este gobierno está dando lotes de terreno ahí, lo que le llaman allí. Ajá. ¿Dónde está? Puerta de Tierra. Y bueno, en Puerta de Tierra y allá, donde está el Cerato, ¿cómo se llama? ¿En qué parte? Bueno, el espacio ese. Bueno, hay unas cuantas áreas donde que están celebran ya... ahí convenciones. Exacto. Centro de convenciones. Mira, ahí está el gobierno de ahora de este señor, de Lucy, dando terreno a Tutiplén para que construyan hoteles de 10, 15 pisos y lo que van a hacer esos hoteles que van a tapar la vista, la preciosa vista de la laguna, de la bahía y de la montaña. Así que, y eso, si el partido... Partido Independentista Puertorriqueño, que se siempre ha existido. Ajá. Haya sido Berrío, haya sido Noriega, haya sido Gallizá, haya sido Betance desde el principio, haya sido Florita Lebrón. Ajá. El Partido Independentista es el mismo de siempre, es la soberanía, la libertad. No puede ser esclavo de nadie, aunque te llenen el estómago. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Y así se encuentra el área del cuartel de Bayajá. Esta zona, fíjate, la veo bastante llena para la hora que es. Son aproximadamente la 1:00 p.m. Y qué bueno, hay mucha gente por ahí viendo las artesanías. Por aquí parte de las artesanías, mi gente. Y me encanta este kiosco aquí, bien colorido. Miren qué lindo se ven. Hay mucha, mucha variedad. Este también está súper bello. Muñecas de trapo. Qué linda la muñeca. A mano, ¿verdad? Y en los trajes, todo bordado a mano, la bandera hecha por piecitas. Y es una tela que sea una bandera. Tremendo arte. Muy bueno. ¿Cómo usted se llama para el video? Carmen Abreu. Un placer. Gracias. Diante los trompos. Qué tiempo es aquello, cuando uno jugaba trompos allá. Y por aquí, dulces acá típicos. Miren este de jengibre y coco. Y miren estos dulces. Hay uno ahí que es coco con café. Qué interesante. Disculpen, ¿a cuántos son? ¿1.50? Dame uno. Bueno, compré el de coco y café. Vamos a ver qué tal. Un dulce muy bueno. Sabe un poquito más a coco que a café, pero está súper, súper bueno.
subiendo, voy bajando. Voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. ¡Epa! Yo vivo vacilando. Llena tu casa de flores,
bailala, pero baila de la plena que está buena de verdad. Quiero recordarte rapidito que me puedes conseguir en Instagram como Alex_Taker, ahí puedes escribirme y hablar conmigo. También en Facebook tengo una página que se llama Alex Taker. En TikTok soy AlexisRosado94 y también tengo Twitter que me puedes conseguir como AlexTaker_PR. Bueno, y aprovechando a lo que viene las comparsas, ya mismo a 5 de la tarde allá en la calle San Sebastián, vas aquí a lo que es el Morro. Y miren la vista espectacular que uno encuentra en este lugar. Realmente les invito a que cuando vengan a Puerto Rico, obviamente vengan a San Juan y entren aunque sea a una de estas garitas y tengan esa experiencia. Y si recuerdan más temprano hoy que entrevisté al señor allí en la calle San Sebastián, que él mencionó a Pedro Albizu Campos, pues les comparto un dato curioso, que Pedro Albizu Campos se encuentra enterrado aquí en el cementerio Santa María de Pasis, que es este que está justamente al lado del Morro, y les voy a enfocar más de cerca la tumba ahora. Pues miren, mi gente, desde donde me encuentro ubicado, ahí le voy a dar zoom, don Pedro Albizu Campos. Para que tengan la referencia, es la tumba que tiene esas dos banderas. Pero ya habiendo dicho eso, volvemos para allá a las calles, que ya mismo empiezan las comparsas, así que sigan ahí pendientes. Thank you.
mi gente, les comparto que desde aquí, desde la estatua Lincoln, es que empiezan las comparsas. Aquí ya están las personas preparándose. Son las 4 de la tarde, a las 5 que ellos arrancan por toda la calle San Sebastián, que es esa que está justamente ahí. Ya yo ando por ahí cerquita del área, así que voy a estar pendiente cuando comience para beneficio de ustedes, puedan disfrutar de esas comparsas conmigo. Así que sigan ahí pendientes que el contenido, si está bueno, se va a poner mejor. ¡Se encendió! ¡Woo! ¡La Sanse, corillo! Hoy es viernes, no había falta sábado y domingo. Están a tiempo de venir. Díselo. Ya yo sé lo que está pasando. Continuamos aquí disfrutando de lo mejor de la Sanse, mi gente. Esto es para ustedes. Disfrútenlo ahí en su pantalla. ¡Hueva! ¡Eso! ¡Hey! ¡Qué lindo suena eso! Yo sé lo que está pasando. Las comparsas ya están ready para comenzar el tradicional recorrido. Como pueden ver allí, ahí tienen el Santo San Sebastián y tenemos por aquí varias cositas más. Y pues justamente desde un extremo hacia lo último allá va a ser
toda esta comparsa, así que sigan ahí pendientes para que la disfruten con nosotros. Y así están los preparativos de los cabezudos. Miren esto, qué espectacular, mi gente. Sigan ahí pendientes. Aquí ya estamos más de cerca. Humacao, Humacao. Ahí saludo a la gente de Humacao. Dicen que están aquí presentes. Qué bonita tradición, mi gente. Esto es Puerto Rico. ¡Eso! Y por acá hay otra agrupación que va a pasar, como pueden ver, están aquí en la vuelta de la esquina. Están todos ready ya, lo que falta es que el reloj marque las 5 de la tarde y comenzamos. Para los señores, esta piña celestial. Bueno, mi gente, nos fuimos. ¡Esto comenzó! ¡Ya que empezó! ¡Ya que empezó! ¡Eso! We'll be right back.
hasta que amanezca el borbón está. Vamos a gozar hasta que amanezca el borbón está. Huepa, huepa, huepa. Ahora que vamos a gozar.
aquí está Juan, ahí pendiente. Bueno, mi gente, me voy despidiendo de este video. Tengo compromisos más tarde hoy, no voy a quedarme hasta la noche aquí en la Sanse. Hoy viernes, espero el video haya sido de su agrado. Ya saben que yo soy Alexis Rosado. La mejor manera para ayudarme a seguir creciendo en YouTube es darle like al video y suscribirte ahí al canal. Y yo creo que tanto ayer como hoy se pasó súper brutal. Espero los videos que he hecho en el momento hayan sido de su agrado. Espero todavía venir otro día más de esta fiesta de acá en San Sebastián, así que sigan ahí pendientes. Mientras tanto, los dejo con esta hermosa vista aquí en San Juan. Nos fuimos.